Bueno, acá en el campo de escuela y sobre todo particularmente en este espacio, la siembra se escalona a medida que el agua está en el suelo en condiciones de sembrar. Yo normalmente lo que se hace acá en este ambiente es ir sembrando teniendo cama de siembra en condiciones. Los milímetros de agua estamos arriba del 50% del agua útil a partir de octubre. Que no es el problema con el agua que se parte almacenada, sino el problema de que no llueve cuando debería llover, cuando está floreciendo. Obviamente se hace en secano y además de hacerse secano, sin fertilización, este ensayo que vamos a ver ahora no está fertilizado, vamos a ver después otro que sí está fertilizado, con los resultados que son importantísimos, eficiencia del uso del nitrógeno, eso lo hablará Marcelo Cantarero, un tema aparte, pero particularmente en este manejo es un manejo con tres densidades que normalmente las vengo indagando, que son 40.000, 60.000 y 80.000 plantas. Les quiero dar una primicia. Que dice, cada híbrido tiene su condición de manejo. O sea, por favor, otra cuestión. No todos los híbridos responden linealmente a la densidad de siembra. No todos los híbridos requieren altas o bajas densidades. Hay algunos que les gusta estar más bien baja porque tiene capacidad de hacer espigas grandes y cuando los apretamos con altas densidades se vienen abajo. Eso es un tema importantísimo para que cuando tengamos que cultivar un maíz, le preguntemos a los chicos, a los promotores, ¿qué densidad le gusta a él? No todos, y sobre todo en qué ambiente se está trabajando, porque muchas veces el muchacho puede venir corriendo y viene con el chip que yo 65.000, 60.000, pero no le preguntas qué condiciones tiene ese lote, qué fertilidad, qué niveles de fósforo tiene, si lo va a fertilizar o no lo va a fertilizar, si tiene maquinaria, si va a ser neumática o no neumática la siembra. Hoy la siembra de precisión ayuda muchísimo, una muy buena implantación de maíz. Entonces por eso digo, en la condición ambiental uno que trabaja, le tiene que informar al proveedor, yo tengo un lote que se me está cayendo. ¿Qué me sugerís? Con la densidad, decía, pero decime qué dirías vos técnicamente. Y capaz que le diga, bueno, bájale un poco la densidad. De modo tal que al margen del folleto, que vaya, o le incremente, si va a pensar a fertilizar, o hay pronóstico, no sé, de lluvias o condiciones, o napa, por ejemplo. Este año estoy confirmando, y creo que lo saben el resto de los muchachos que trabajan en el área, que cada híbrido tiene su condición de manejo.